hermana Ben Salazar vive en Video, Texas. Mañana a las 6 de la mañana va a tener Open Heart Surgery en Corpus Christi. Y me llamó su familia que por favor orara por él y que denunciara a la congregación de aquí que oráramos por él para que todo salga bien. Esto será mañana, más o menos como a las 6 de la mañana, va a tener Open Heart Surgery. No sé si va a ser un triple o cuádruple, pero tiene varias venas tapadas. Le dije que seguramente fue el menudo. Nos gusta el menudo, pero también tenemos que... Buenas tardes, Mr. Alvarez, ¿cómo estás? Hola. El segundo es mi hermano, se llama Rodrigo, le decimos Rari. Rodrigo iba a ser Rentería. Rodrigo Rodríguez, y a él y a toda su familia le ha pegado el COVID-19. Ayer estuve hablando con mi hermano y parece ser que su esposa está teniendo un poquito de problema con su respiración. Por lo que, por favor, le encargo a él y a toda su familia en sus oraciones para que salgan bien de todo esto. Parece que ya tienen que 14 días, 14 días en la cuarentena, no sé cuánto dura, pero por favor, oren por ellos para que todo salga bien de parte de ellos. Recuerden que hace tiempo atrás mi otro hermano Rubén Rodríguez de Vivian Harrington y estos Rari trabaja con un doctor, es el asistente de un doctor. Y por eso es que él, yo creo que vino a traer esto a su casa. Mi hermano Rubén trabaja con el Verandas Nursing Home aquí en Harlingen. Y recuerdan cuando hubo todo eso de ahí que fallecieron varias personas. Él era uno de ellos que también le pegó fuerte, pero gracias a Dios que pudo sobrepasar todo eso. Perdió 35 libras. That's a good way of getting a diet, ¿verdad? Pero perdió 35 libras, pero ya gracias a Dios que ya está mejor. Y hermanos, vamos a tomar toda la precaución necesaria porque ahí viene el segundo wave. No desde que te levantas y estás de ti, ¿verdad? No, viene fuerte. Según las noticias, ya está la ciudad de Houston, de Dallas, San Antonio y de Austin. Por eso mi hermano no puede regresar a Austin. Ya dije que se va a quedar en Austin. They're shut down, hermanos. Ya cerraron las ciudades porque se ha levantado drásticamente el número de personas que tienen COVID-19. Y ahí en Corpus, pues ya también andamos con esto también, a ver qué hacen los gobernantes civiles, pero hay que tomar precaución. Sería bueno, ¿verdad?, que nos viniera el COVID-19 y que pudiéramos despojarnos de eso, ¿verdad? Ya, entonces, correramos menos peligro o riesgo, ¿verdad? Pero como quiera, debemos de cuidarnos. Ok. Ahí voy a dejar un nombre por un rato ahora. Estamos estudiando cómo estudiar nuestra Biblia, hermanos. Cómo estudiar nuestra Biblia. Y vuelvo a repetir, las cosas que estamos viendo ya últimamente no es tanto versículos de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y estamos haciendo exégesis de estos versículos, sino que estamos más bien viendo la técnica en cómo yo, usted, podemos nosotros acercarnos a nuestra Biblia y poder sacarle el mayor provecho a el libro, los párrafos y versículos que estudiamos de los libros de la Biblia. Porque esto nos habrá de ayudar en número uno, en poder comprender la palabra de Dios. Muchas veces leemos la Biblia, pero no tomamos tiempo para llegar a una comprensión completa a lo que nos está enseñando, ya sea el libro, el párrafo y el versículo.
Y digo esto porque podemos leer la Biblia, hermanos, y quizás dentro de unas semanas ya se nos olvide, por ejemplo, qué estudiamos del libro, qué fue lo que estudiamos de tal párrafo, de tal versículo. Se nos viene a olvidar. Y yo no creo que es cuestión de la memoria, o sea, del cerebro de uno, ¿verdad? Dios nos ha dado una memoria, un cerebro en la cual usted y yo debemos de disciplinar. Y podemos disciplinarla de tal manera que podemos llegar a una comprensión completa de lo que leíamos, de lo que estudiamos. ¿Y qué más importante que la palabra del Señor? Ahora, yo sé bien que algunos de nosotros no vamos a enseñar clases a niños, o clases a jóvenes, o clases a mujeres, clases a varones, etc. Y quizás existan varias razones en por qué uno no llega a ese punto. Pero como quiera, es bueno que usted tenga por lo menos un entendimiento del trabajo que se lleva a cabo para que venga a apreciar el estudio y la enseñanza que se les da. Y también para que puedan comprender a aquellas personas quienes estudian la palabra de Dios. Cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es importante que usted y yo podamos entender la Sagrada Escritura. Fue importante para Jesucristo. Jesucristo en una ocasión le dijo a los judíos, en Juan capítulo 5 y versículo 39, las siguientes palabras. Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 5 y versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio a mí. Ahora considere, considere lo que dice la palabra del Señor. Aquí miramos nosotros que Jesucristo le está hablando a un grupo de personas que se supone que deberían de entender la ley de Moisés por completo. Le están hablando los judíos. Y Jesús aún les dice, escudriñad las escrituras. Esa frase ahí, ¿verdad? Escudriñad las escrituras, tiene una profundidad que nos lleva a entender la importancia de estudiar nuestra Biblia. Debemos de profundizarnos en la palabra del Señor para que podamos nosotros llegar a una comprensión, a un entendimiento pleno de lo que dice la palabra del Señor. Y claro que Jesucristo aquí le está enseñando de que las escrituras del Antiguo Testamento, dice, enseñan de mí. Las escrituras son testigos de mí. Porque eso era el problema aquí en esta ocasión. Que los judíos no querían aceptar a Jesucristo. Que los judíos no aceptan a Jesucristo. Y Jesucristo le dice, vean, estudien las escrituras. Pero lo que tenemos de pasaje. Pero también tenemos otro pasaje que dice en Hechos capítulo 17, versículo 11. Un pasaje que ya lo conocemos de memoria. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Nos hemos puesto a estudiar lo que significa las frases o las cláusulas, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y también la cláusula escudriñando cada día las escrituras. Ya esto se nos está refiriendo a nosotros. Esta porción de escritura me está enseñando que yo debo de llegar a ese punto. Y noten que dice aquí, cada día las escrituras. No dice que cada vez cuando tengamos ganas de hacerlo. No dice que cada miércoles cuando nos reunamos. No dice cada domingo cuando nos vengamos a reunir, sino que dice cada día. Esto era una costumbre de los cristianos del primer siglo. Consideren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. En Hechos
Capítulo 5, versículo 42, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Bueno, y usted quizás me pregunta, hermano, ¿qué está insinuando con esto? ¿Que yo debo de estudiar la Biblia todos los días? Sí. Sí. Nosotros debemos de estudiar la Biblia todos los días. Entonces, lo que estamos viendo es la técnica en cómo sacarle todo el sabor, toda la comprensión a lo que estamos leyendo, a lo que estamos estudiando cada día. Ya hemos visto en cómo estudiar un libro de la Biblia, y tomamos Juan, la tercera carta de Juan, porque tiene 15 versículos. La semana pasada les di mi bosquejo, les di mi trabajo. Yo no fui con ningún comentario, no fui con ningún lexicógrafo, no fui con nadie, sino que únicamente lo que yo saqué del texto. Ahora este 20 usted puede sacarle mucho más, ¿está bien? Pero yo se los di para que sea un ejemplo, para que sea un guía a ustedes en cómo llegar a ese punto. Mientras estuvimos estudiando esto, también estuvimos viendo algunos alguna manera en cómo podemos nosotros de un párrafo sacar ciertas cosas. Y si ustedes recuerdan el domingo por la tarde cuando enseñé Romanos capítulo 16 y versículo 17, brevemente les enseñé, ¿verdad?, cómo disminuir, cómo detectar un versículo, y para que así ustedes lo tengan en mente. Es fácil, cuando usted se pone en práctica todos los días haciendo esto, entonces ya, como se llama en inglés, es going to be second nature to you. O sea que ya no van a tener que pensar, sino que ya están adiestrados para poder sacar el bosquejo. Yo digo el bosquejo esqueleto, porque claro que todo viene el bosquejo completo. El bosquejo completo es aquel en donde usted ya le viene a cambiar ciertas palabras. No está cambiando palabras de la Biblia, sino que viene a cambiar ciertas palabras para que tenga sentido y para que usted sepa qué dirección está tomando. Ya en un bosquejo completo tiene que producir su introducción, tiene que producir su tesis, tiene que producir su conclusión, para que ya le dé lo completo al estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero estudiar con ustedes brevemente, porque yo no soy maestro de la gramática, y yo sé bien que aquí no tenemos maestros de gramática, ¿verdad? Pues sí, ¿no? No para que me corrijan. Pero no somos maestros de gramática. Pero sé suficiente para poder ver el texto y poder así desectar un versículo. Porque creo que vamos a estar estudiando ahora un versículo. Ahora sí voy a borrar estos nombres porque tengo que cuidar los nombres de la persona. Y para llegar a ese punto, hermano, tenemos que primeramente estudiar la oración gramatical. ¿Qué tantas partes tiene la oración gramatical? Sujeto. ¿Vale? Sujeto, verbo y predicado. ¿Qué tanto? Sujeto, verbo y predicado, lo que tiene una oración. Ok. Hermano, estamos un poquito de eso. ¿Pero qué tantas partes tiene una oración? ¿6, 7, 8, 9? Tiene 8, ¿verdad? 9 de cada le ponemos la interrogación. O sea, la interrogación es en donde uno ve en el versículo o en la oración en donde se viene a demostrar la emoción del autor de esa oración. Pero primeramente miramos nosotros que existe que el sustantivo, ¿verdad? Segundo, el hermano dijo, ¿verdad? Pero ¿qué viene? Bueno, vamos a poner aquí el verbo, porque el hermano lo dijo, ¿verdad? Y luego viene el cumplimiento directo, ¿verdad? Ahí está toda la oración.
sustantivo, verbo y complemento directo. Pero luego en el sustantivo, ¿qué es lo que acompaña al sustantivo? Está que el artículo, ¿verdad? El artículo. Y luego el adjetivo, ¿verdad? Y luego el artículo, está el pronombre. El artículo, el, un artículo, ¿verdad? El sustantivo quiere decir el hombre, es el sustantivo. El hombre negro, espero que nadie se ofenda con esto, ¿verdad? Es que el activo, efectivo, ¿verdad? Y luego este pronombre, ya sea él, la, ellos, ella, ¿verdad? Pero esto lo usé como artículo. Solo que ahí está, recuerden que, ¿qué viene a diferenciar él de un artículo? Cuando se usa de sustantivo, lleva el ¿qué? El acento. Cuando no tiene acento, no es sustantivo, sino que es un artículo. ¿Ok? Por eso el nombre de Noé tiene... Sí. Por ejemplo, sí. Yeah. Hay párrafos que comienzan a hablar de Pablo, ¿verdad? Después dice él, y tiene un acento. Se está refiriendo, es un pronombre que está refiriendo a Pablo. Pero por tal de no repetir, se está viendo esto, ¿verdad? Ok. Y luego viene el verbo. Ya aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Y luego viene el verbo. El verbo lleva que su adverbio, ¿verdad? ¿Verdad? Su adverbio. El hombre negro gritó fuerte. Fuerte es el adverbio de gritó. Gritó es la acción del hombre negro. ¿Entendemos? Right, Mike. Solo que entonces es el adverbio, ¿verdad? Acción. Sí, es la acción. El verbo es la acción. Y hay dos modos de acción, ¿verdad? Hay la acción activa y pasiva. ¿Ok? Pero no les va todo esto, no, porque vuelvo a repetir, unos maestros de gramática. ¿Qué quieres aprender más de esto? Y no les doy lo básico para que podamos comprender la oración, para que podamos entender las cláusulas independientes, dependientes y las frases, y cómo bosquejear todo esto, ¿verdad? Porque cada cosa tiene su significado. No va a poner como en un número uno, ¿verdad? En una proposición, una conducción, sino que va a tener que ser un sustantivo, va a tener que ser verbo. ¿Entendemos? Ok. Porque ya comenzamos a hablar de otras cosas que realmente el texto no está hablando. Entonces ya no se está haciendo un exégesis, sino que se está haciendo un iségesis. Estas dos palabras, exégesis y exégesis. Noten la diferencia. Ex y is. En esta de aquí, la persona que está estudiando impone su propia opinión en el texto. Punto y caso. Tenemos capítulo 22, donde dice ahí que la mujer no puede usar pantalones. Dice, ¿verdad? Dice, el varón no usará la ropa de la mujer. No dice pantalones, ¿verdad? Pero dice ahí. Y ahí, hermanos, quedaron el texto para decir que la mujer no puede usar pantalones en los servicios. Eso es un exégesis. Está imponiendo su propia opinión en el texto, y cuando hacemos un propio exégesis del texto, estamos viendo de que el texto no está hablando de que el hombre no pierda su naturaleza.
Es decir, que no se convierta un hombre a la naturaleza de una mujer. ¿Entendemos? Eso lo vuelve a explicar Pablo en Romanos capítulo 1, donde habla de del homosexualismo. Solo que nomás un punto, un caso para enseñar de verdad lo que estoy tratando de decir. Bueno, está el verbo, el adverbio, y luego que sigue después de esto. Ese es el verbo, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigue las preposiciones y las conjunciones, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego las interrogaciones. Esto es ya esto, pero ahí está. El complemento directo, ¿verdad? Es, por ejemplo, sustantivo. El hombre golpeó a la mujer. La mujer entonces sería el complemento directivo. ¿Entendemos? La acción de esto cae sobre quién? La mujer. El hombre golpeó, golpeó es el verbo, es la acción, el hombre es sustantivo, a la mujer. ¿Ok? Entonces ese sería el complemento directo. Y esto es lo que vamos a... En inglés, hermano, esto se llama sentence diagramming. ¿Entienden? ¿Tú qué? Sentence. O sea, de gramación de la oración. Yo creo que así sería, ¿verdad? Ustedes que no entienden mejor el español que uno, ¿verdad? Corrigan. ¿Ok? Interrupción. Ya. Interrupción. Interrogative. Like, you know, exclamation point en español, ¿verdad? Estar aquí y luego acá. ¡Ah! It express a feeling, an emotion of one. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¡No! ¡Pum, pum! ¿Verdad? O sea que está expresando enojo de parte de uno. Solo que cosas así. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Simple. Ok, vamos al texto ahora. Pregunta o comentario, ¿no? Estamos viendo cómo poder... Estamos en la metodología del verso. ¿Cómo podemos sacar de un verso el bosquejo esqueleto? Ok. Ahora vamos a un texto muy fácil y muy conocido por todos. Me voy al simple, pero ahorita vamos al más complicado. Juan, capítulo 3, versículo 16. Todos lo conocemos, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. Es una oración. Es one sentence. ¿Ven? ¿Lo ven, hermanos? Es una oración. Empieza, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque viene siendo una preposición. Y indica... Porque indica un contraste. En otras palabras, está contrastando lo que va a hablar con lo que acaba de hablar. Y con lo que acaba de hablar son los versículos 14 y 15. Está contrastando el pensamiento que va a poner, ¿verdad?, con lo que acaba de decir en el versículo 14 y 15.
En el versículo 14 y 15 está hablando de la serpiente en el desierto. ¿Recuerdan cuando la serpiente fue levantada en el desierto? Y toda persona que fue mordida, no picar como yo me quiero, fue mordida por esa serpiente, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Fue sanada. Fue sanada. Entonces levantaron una serpiente en un pedazo de palo, ¿verdad? Una serpiente rodada, y todo que mirara aquella serpiente, ¿qué iba a pasar? Iba a sanar. Ya entonces se está contrastando esto con el amor de Dios. El amor de Dios ahora va, envió a su Hijo unigénito, y su Hijo unigénito es el que ha resucitado. Y el que cree en él, ¿ya entiende? No se pierde, no tiene vida eterna, es lo que el texto dice. E incluso hoy en día, ¿verdad? En la área de médica, traen un pin. ¿Y qué es el pin? Es una serpiente enredada en una. Es lo que es. Es lo que es. Solo que entonces es una proposición, y hablamos de la proposición, que hace un contraste entre el versículo 14 y el 15, pero noten, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es una cláusula. A esto le dicen cláusula independiente o dependiente. Es independiente. ¿Saben por qué? Porque tiene el sustantivo, tiene el verbo y tiene el complemento directo. ¿Ven? Si acaso usted mira, iba a hacer un diagrama de esto, ¿verdad? Dios amó al mundo. Sustantivo, verbo, lo que dijo la hermana, el sujeto y el predicado y el complemento directo. ¿Sí? Primero Dios nos amó, y yo soy hijo, aunque usted no me ame, yo le voy a dar mi vida. Él tiene que es independiente. Correcto. Pero ven ya como aquí ya sacaron el título del versículo, ¿no? ¿Qué es el título del versículo? La idea central es el amor de Dios al mundo. Esa es la idea central. El amor de Dios al mundo. Y recuerden que les dije que en un párrafo o en una oración siempre está la idea central. ¿Ok? Porque contraste. Y para uno que va a enseñar y uno va a predicar, hermano, la introducción ya está establecida, ¿verdad? Comienza a hablar de los Antiguos Testamentos. Comienza a hablar de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ya entonces entra que, en el versículo 16, pero ahora ya comienza a hablar de tal manera como Dios al mundo. Y luego, miramos nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Y luego está la palabra que. ¿Qué indica la palabra que? Es una conjunción, a conjunction. ¿Qué? Esta palabra está trayendo esta idea con esta otra idea, y la idea es de que de tal manera amó Dios al mundo que dice ha dado su Hijo. Ha dado su Hijo. Noten. Proposición, proposition. Y luego la conclusión, the conjunction, que ha dado une, la conclusión une a dos ideas principales. Une a Dios con su Hijo unigénito.
miramos nosotros que dice para. Este es que una palabra transitoria, y la palabra para indica que resultado. ¿Ok? Resultado. En otras palabras, estas dos acciones de las cuales ya tenemos establecido, ha resultado en, resulta en algo, y es para qué. Y luego ya empieza uno, ¿verdad? Para que, y para hacerlo más corto lo pone así, para que todos crean, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna. Ya está el artículo 16. Ese es el bosquejo esqueleto que le nombramos. O sea, eso lo está haciendo usted con lápiz en la Biblia. Una Biblia, al estudiarla, está haciendo todo esto. Ya entonces, mira el texto, hermano, y ya tiene otra diferente perspectiva. ¿Entendemos? Ya se le da otra diferente perspectiva. Y aquí tiene material para predicar un sermón de 45 minutos, quizás de una hora, lo que quiera, ¿verdad? Pero noten todo esto. ¿Recibieron notas? ¿Recibieron las notas que le di? Ok, miren, miren en la página número 49. Ahí está lo que escribimos aquí, la página número 49. Ok. ¿Lo ven? Ahí está todo. Entonces, miren la página 50. En la página 50, entonces, ya tengo mi bosquejo del texto. ¿Lo miran? Para no estar escribiendo aquí en el tirabón. En la página número 50 dice, enseguida comenzamos a formular nuestro bosquejo. Primer punto, Romanos 1. De tal manera amó Dios al mundo. Ya estoy volviendo a escribir el pasaje, pero ya en forma de bosquejo. Punto A, que ha dado a su hijo. Bueno, ahí puse asunto, donde me equivoqué. Que ha dado a su hijo unigénito. Y luego punto número 3, para, porque ya va a hablar de la del resultado de todo esto. Para que todo el mundo crea en él, para que no te pierdan, para que tengan una vida eterna. Este es el bosquejo esqueleto. Ahora noten el bosquejo completo, el cual voy a predicar. Y claro que aquí le falta la introducción. Y mi introducción son los versículos 14 y 15, porque es lo que me va a llevar a entrar a este punto. Pero noten, en primer punto, Dios ama al mundo entero. Y luego tengo mi tesis. Mi tesis de sermón es, Dios siempre nos ha amado a todos nosotros. Aun cuando estábamos en pecado, Dios nos ama. Pero no podemos estar con Dios si tenemos pecado en nuestra vida. Así que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces ya entro en mi resultados. O más bien entro en platicar de cómo Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Y noten entonces que ya le comienzo a poner carnita al bosquejo. Voy a hablar de las profecías, voy a hablar del nacimiento de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y voy a usar textos bíblicos para venir a sustanciar todo esto. Y luego voy a hablar del propósito, los resultados de todo esto, para que todos crean en su Hijo. Entonces ya comienzo a explicar la palabra creer. Eso es lo que significa la palabra lingüístico. Ya vengo yo a estudiar lingüísticamente con los lexicógrafos la definición de la palabra creer. Porque muchos creemos, ¿verdad?, que, bueno, nomás creer en Cristo y no hacer nada. Pero esta palabra significa mucho más que eso. Entonces ya comienzo a explicarlo, lo que significa esta palabra. Y luego uso ejemplos bíblicos
y la aplicación. Segundo punto, para que no se pierdan. Entonces, otra vez, lingüísticamente, ¿qué significa la palabra perder? ¿Qué significa la palabra perder? ¿Okay? Ya comienza uno a hablar de las choices que uno tiene, ¿las qué? Las opciones que uno tiene enfrente de uno, ¿verdad? Y el resultado de cada opción que uno va a hacer, las consecuencias de cada cosa que uno viene a aceptar en su vida. Eso es lo que me refiero aquí cuando digo ejemplos bíblicos. Luego la aplicación, y por último, para que tengan vida eterna. Y entonces ya hablo, ¿cómo se obtiene la vida eterna? Ya comienzo a hablar del bautismo. Ya comienzo a hablar del bautismo, porque el bautismo es lo único que nos da la vida eterna, nos da una vida nueva. Entonces, todo esto, hermano, ya lo estoy predicando. Pero miren, de trabajarlo a un bosquejo esqueleto y a un bosquejo completo. Solamente un versículo. Y es una oración completa. Porque tiene su sujetado, tiene su predicado, tiene su cumplimiento directo. Tiene todo. Además tiene frases, tiene cláusulas independientes, cláusulas dependientes. Y uno las va acomodando bien. Pregunta o comentario. El tiempo me está acabando. ¿No? ¿Están entendiendo? Sí. Ahora déjenme hablar de las cláusulas. De las cláusulas, hermanos. Porque yo sé bien que mencioné las cláusulas, ¿verdad? Pero en una oración tenemos cláusulas